Oye, Manuel, bueno, pues te llevas otro peleador, un título mundial a Dante Cardón. No vas a tener cena de Navidad ni fin de año, vas a estar en Japón, pero ¿qué representa para ti esta pelea? Pues, sí, como tú dices, no vamos a tener, ¿no?, fiestas decembrinas, pero bueno, así es el trabajo. Y bueno, representa otro reto más, ¿no?, también en la carrera de uno, ¿no? Vamos a echarle todas las ganas del mundo, a entrenar fuerte para traernos ese campeonato, ¿no? Primero Dios. Oye, Takeshi Miura, pues noqueó al Plátano Díaz, estuvo por la calle de la amargura Jojo Thompson, los ha derrotado. ¿Es un nuevo vengador japonés? Pues sí, es un japonés muy duro, ¿no? Muy duro, como tú lo dices, zurdo, difícil, pero nos vamos a preparar a conciencia y acorde al estilo de él para poder podemos traer el título, ¿no? Ya traemos varias estrategias sobre el estilo de él, y sobre eso ya estamos trabajando desde hace 2 semanas atrás, estamos trabajando sobre eso con Dante. Oye, bueno, hay una cuestión que yo te quiero preguntar. Se habla de que Cardón tiene una quijada así de cristal, el japonés tiene un puño de acero, ¿es esto cierto? Pues lo van a ver ese día, ¿no? Hay muchas cosas que se hablan, ¿no? Se habla mucho, a Dante también le han pegado y bueno, prácticamente solo una vez lo han tirado, ¿no? Lo han tirado con un japonés también. El Plátano lo tiró, pero fue también de tropezón, o sea que bueno, ya ese día ya lo verán, ¿no? Ya verán si es realmente, como dice la gente, que tiene quijada de cristal, ahí veremos ese día, ¿no? Dante Cardón va por todas las cómicas, ¿es ahora o nunca? Pues sí, claro que sí, va por todo. Él ya está mentalizado desde hace 2 semanas atrás. Ya estábamos con la idea de que íbamos a disputar el título en diciembre. Ya nada más era la fecha, ya está la fecha. Va por todo. Y es cuando se dedica a entrenar, se disciplina, hace caso. Y eso va a ser la base que lo va a llevar al triunfo. Ok, Manuel, pues vamos a esperar que regresen con un triunfo. Claro que sí, van a ver el... Primero Dios, a principios de año hay campeón nuevo. Dante Cardón, bueno, pues ya el 31 de diciembre llega la oportunidad que has estado buscando, la pelea por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cómo ves a Takeshi Miura, un campeón que ha derrotado al Plátano Díaz, a Jojo Thompson? Mira, es un peleador muy sólido, un boxeador fuerte. Yo creo que antes que nada vamos a hacer una gran preparación para llegar al 100% a esa pelea. ¿El hecho de que sea fin de año no te pondrá nostálgico por las fechas? No, claro que no. Afortunadamente siempre hemos trabajado en estas fechas. Yo creo que es la oportunidad más grande de tu vida. Yo creo que no nos debe de afectar nada. Todo lo contrario, si nos vamos a alejar de la familia, es porque vamos a hacer un gran papel y nos vamos a hacer el título del mundo. Oye, Takeshi Miura, un hombre famoso por su pegada, por su resistencia. ¿Cómo ganarle un hombre de esas características? Mira, nosotros también tenemos la pegada, vamos a ir muy fuertes. Yo creo que vamos a tratar de contragolpearlo y con mucha inteligencia vamos a salir al combate. Oye, ¿será una guerra boxística como las que se han dado entre peleadores japoneses y mexicanos? Sí, claro, sin duda. Yo la verdad es una batalla y la pienso ganar pase lo que pase. Oye, los jueces, vas a la casa del enemigo,
los jueces, como en sus últimas fechas, quieren ser protagonistas en las peleas. Mira, la verdad todo me preocupa. Yo estoy preparado y concentrado para hacer una gran papel, para hacer una gran batalla. Y eso no me preocupa porque sé que voy a ganar la pelea con mucho gente. Oye, ¿vas por el knockout o por los puntos? Oh, claro, vamos a salir buscando el knockout desde un principio, vamos a salir a buscar la pelea, vamos a salir fuertes, vamos a salir agresivos para ganar la pelea. Mucha confianza en tu poder de puños. Sí, claro, mucha confianza en tu equipo, sobre todo que no hay que defraudar a mi empresa y a toda mi familia, a todos mis amigos y mi equipo de trabajo. Yo creo que le debemos, hemos luchado por mucho tiempo por esta oportunidad y es momento de demostrar por qué la pedimos. Oye, una pelea va a ser difícil, una pelea dura, de ganar, bueno, pues tienes ahí varios mexicanos que les gustaría exponer su título. Vas por el triunfo entonces y luego ver qué futuro hay. Sí, primero estamos concentrados ahorita en lo de la pelea, ganar la Miura, yo creo que es lo más importante. Y ya lo que venga, pues ya eso se dará solo y la empresa lo decidirá. Dante Cardón, muy amable, muchas gracias por sus palabras para Boxeo Nocaut Informa.